preguntan por qué canto tantos temas de dolor. Se sorprenden porque lloro cuando escucho mi canción. Yo respondo experiencias ajenas recojo yo. Pero dudan cuando lágrimas delatan mi pasión. Y desnudo el alma con mi corazón. Mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor. Cuando se cruzó en mi camino aquella mujer, marchito mi destino. Y aunque trato y trato no lo olvido, culpable es ella de mi canto herido. Preguntan por qué canto tantos temas de dolor. Se sorprenden porque lloro cuando escucho mi canción. Yo respondo experiencias ajenas recojo yo. Pero dudan cuando lágrimas delatan mi pasión. Y desnudo el alma con mi corazón. Mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor. Cuando se cruzó en mi camino aquella mujer, marchito mi destino. Y aunque trato y trato no lo olvido, culpable es ella de mi canto herido. Gracias.
Ricardo. Cuellar, mirando acá. Ever. Ever. Hola, Fernando. Ya. Ya. Ahorita, sí, bastante, ¿no? O sea, mayoría. Me encuentra gordo. No, no te he dicho gordo. Pero te gordo. Ni a las mujeres ni a los hombres se le dice gordo. A los años, deja ver. En porque carne es blanca, aunque sea de hombre. Ah, eso sí. Gracias.
pase en medio. Vamos a dar inicio a la ceremonia del izamiento de nuestro glorioso pabellón nacional. Hoy domingo 7 de noviembre del 2021, iniciando las actividades centrales en homenaje al 147º aniversario de la elevación de Huacho a categoría de ciudad y capital de la provincia de Huaura, en conmemoración de los 201 años el desembarco del glorioso ejército libertador en la bahía Huachana.
En breve estaremos dando inicio a esta importante ceremonia, acompañados el día de hoy por la banda de exalumnos del Colegio Luis Fabio Chama. También la participación de la promoción de exalumnos 1970, exalumnos del Colegio Luis Fabio Chama, que nos acompañan el día de hoy en esta banda ceremonia. Asimismo, la Asociación de Paracaidistas de la provincia de Guaura. También los representantes de licenciados del batallón del servicio Los Cabitos Ayacucho 1985, entre otras instituciones y asociaciones que agrupan a licenciados de las Fuerzas Armadas de nuestra jurisdicción, que el día de hoy participan de esta ceremonia de homenaje a nuestro símbolo patrio, dando inicio a los actos centrales conmemorativos el aniversario de nuestra querida ciudad de Huacho. Se encuentran el grueso grupo de Garay Perú, quienes están ubicados en el frontis de nuestra municipalidad provincial de Guaura. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? En nuestra Plaza Mayor, que están sentados en las bancas a ponerse de pie y en posición de atención como muestra de respeto y admiración a nuestros símbolos patrios. Vamos a dar inicio a esta importante ceremonia. Invitamos al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaura, don Hugo Echegaray Perú, acompañado de las autoridades, de los representantes de las instituciones participantes de esta ceremonia y funcionarios de nuestra Municipalidad Provincial de Guaura, a tomar su ubicación en la parte central de nuestra Plaza Mayor para dar inicio a esta ceremonia. Señoras y señores, de esta manera damos inicio a la ceremonia de izamiento de nuestro glorioso pabellón nacional en homenaje a esta querida tierra de Huacho, al conmemorar 147 años de elevación a categoría de ciudad y capital de la provincia de Guaura, hoy sede del gobierno regional de Lima. Preside esta magna ceremonia el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaura, don Hugo Echegaray Perú. Asimismo, participa la profesora Bertila Víctor González, su prefecta de la provincia de Guaura. También acompaña el día de hoy en esta magna ceremonia el señor regidor provincial Helder Calderón de los Ríos. Están con nosotros el señor Víctor Rosales Cueva, presidente de la promoción 1970 del Colegio Luis Fabio Chamar. También está presente el señor Eloy Valderrama Pérez, representante de la Asociación de Paracaidistas de la provincia de Guaura. Está presente el licenciado Efraín Racacha Valladares, presidente del Batallón de Servicios Los Cabitos Ayacucho 1985. También están presentes el economista Enrique Nicho Salinas, gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Guaura, la licenciada Daisy Espinal Hinojosa, gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, el ingeniero Heber Sáenz Ríos, gerente de control de la ciudad, el licenciado Miguel Marcos Azabache, jefe de la Oficina General de Administración y Finanza, el profesor Javier Salas Ramírez, su gerente de Seguridad Ciudadana, el licenciado Juan Nicho Mayor, director de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, el licenciado Andrés Peso Paredes, su gerente de Fiscalización de la Comuna Provincial. A todos los presentes, vamos a dar inicio entonces a esta importante ceremonia, invitando al señor alcalde provincial, don Hugo Echegaray Perú, y a la señora subprefecta de la provincia de Guaura, profesora Bertila Híjar González, a presentar su saludo a la bandera de guerra, portada por la escolta de la Policía Nacional del Perú. Agrupamiento, atención. Hola.
costa en la ciudad de Huacho, puerto de libertad, capital de la hospitalidad. Acto seguido se va a proceder a izar nuestro glorioso pabellón nacional. A tal efecto se extiende la invitación para que tenga el honor de izar nuestro glorioso pabellón nacional al señor Víctor Rosales Cueva, presidente de la promoción 1970, el Colegio Nacional Luis Fabio Chamar, para que tenga el honor de izar nuestro glorioso pabellón nacional. Asimismo, se invita al señor Eloy Valderrama Pérez, representante de la Asociación de Paracaidistas de la provincia de Huaura, para que tenga el honor de izar nuestro glorioso pabellón nacional, acompañado del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura, don Hugo Echegaray Virú. Asimismo, de la señora subprefecta de la provincia de Huaura, profesora Bertila Híjar González. Os invitamos para que tengan el honor de izar nuestro glorioso pabellón nacional. Preciso instante, señoras y señores, las personas mencionadas, acompañados de nuestro alcalde provincial, Hugo Echegaray Virú, se aproxima a la plaza monumental de nuestra Plaza Mayor, al altar de la patria, para proceder a izar nuestro glorioso pabellón nacional. Izamiento de nuestro glorioso pabellón nacional. Marcha de banderas. Señoras y señores, ha sido izado nuestro sagrado pabellón nacional. Luz